Bueno, egunon guztioi, buenos días a todos y a todas. Quería saludar también, he tenido la ocasión de hacerlo personalmente, a los miembros del comité de empresa de Siemens Gamesa Aoiz, que están afuera también y que han venido desde Aoiz en estas últimas horas, ¿no? Bueno, se me pide, lo decía la presidenta de la comisión, que informe sobre las negociaciones llevadas a cabo para evitar el cierre y planes futuros de empleabilidad para sus trabajadores por parte de Navarra Suma y medidas que va a llevar a cabo para evitar la deslocalización y mantener así los 239 puestos de trabajo por parte de E.H. Bildu. Es decir, básicamente la misma cuestión con algún matiz, no voy a meterme yo en los matices, por parte de ambos grupos. Lo que quiero recordar es que desde el primer momento, cuando el Gobierno de Navarra fue conocedor de la decisión, bueno, pues expresamos, ustedes lo saben, el malestar por la decisión, un malestar claro, un malestar importante, por varias razones, ¿no? Y quiero apuntar algunas de ellas, por lo menos las razones yo creo que más importantes. Primero, pues por la incoherencia que generaba la decisión con el mensaje que estamos trasladando o se está trasladando desde todos los ámbitos, ¿no? Tantos públicos como privados, en el ámbito más cercano y desde luego en el ámbito europeo, sobre la importancia de la transición energética y sobre la transición energética como un vector clave de la actividad económica para estos próximos años, ¿no?, de salida de la crisis, y todavía esto más en Navarra, pues donde las energías renovables son un sector pues absolutamente estratégico, ¿no? La segunda razón sería, lógicamente, pues por el impacto que una decisión así pues tiene evidentemente en la subcomarca, en este caso el Prepirineo, que se ve afectada por la decisión, ¿no? No quiere decir esto que si la decisión hubiera sido en cualquier otro sitio tampoco nos hubiera gustado, no nos hubiera gustado igual, pero evidentemente es otra circunstancia que también está ahí. Yo diría que hay una tercera razón, y es porque la decisión que adopta la empresa, de todas las posibles ante una eventual situación de dificultad, es la más radical, es la más extrema, es la de cerrar la empresa, ¿no? Entonces, también yo creo que esa es otra razón que, lógicamente, al Gobierno bueno, pues no le gusta, ¿no? Es decir, incluso, insisto, aun habiendo una dificultad, lo que plantea la empresa es la decisión última, la final, la de cerrar la empresa, ¿no?, pudiendo haber, digamos, otras opciones. La cuarta razón sería porque la decisión se toma sin dar ningún margen de tiempo, de forma que la definición de eventuales alternativas pues es mucho más compleja. Esa también, lógicamente, es otra razón que al Gobierno no le gusta, ¿no? Y la quinta razón sería porque hasta el anuncio de la decisión no se había trasladado al comité de empresa ningún mensaje negativo sobre la evolución de la compañía, ¿no? En términos de producción, el año fiscal 2019, ya saben ustedes que los años fiscales en Gamesa son de 1 de octubre a 30 de septiembre. El año fiscal 2019 había sido el año récord en producción de la fábrica, el año en que más palas habían producido. El año 2020 va a ser el segundo mejor año de la historia, por debajo del año 2019. Y muy, muy por delante del tercer año, ¿no? Si miramos toda la serie histórica de los años en términos de producción de la planta, pues es evidente que estos son los datos, ¿no? Además, bueno, pues también nos generó malestar el ser consciente en las conversaciones con el comité que incluso en una reunión de las normales en la empresa, entre el comité de empresa y la dirección de la planta, bueno, pues la verdad es que el acta lo que hace es trasladar un contexto de normalidad, incluso se habla del plan de producción del año siguiente, etcétera, etcétera, con total normalidad, ¿no?, con un principio de continuidad. Entonces, todas estas razones, la verdad es que justifican desde luego que la decisión, bueno, pues haya generado un profundo malestar y una valoración negativa desde el Gobierno de Navarra, ¿no? Dicho esto, bueno, me preguntan ustedes qué hemos hecho para evitar el cierre o la deslocalización. De forma previa, yo sí que me parece importante, creo que procede situar nuestro marco competencial, ¿no? En primer lugar, creo que es importante reseñar que estamos en medio del periodo de consultas, a día de hoy. Estamos en medio del periodo de consultas, que saben ustedes que se inició el 8 de julio con la presentación por parte de la empresa del expediente de extinción de todos los contratos y finaliza el 8 de agosto. Hoy es 23, pues prácticamente estamos casi matemáticamente a mitad del plazo de consultas. En segundo lugar, también me parece importante indicar que, de acuerdo con la legislación laboral vigente, el Gobierno de Navarra, saben ustedes, que no tiene competencias para autorizar ni para denegar este tipo de expedientes. Ningún expediente de extinción de contratos. No tenemos competencias, insisto, ni para autorizar ni para denegarlo, ¿no? No tenemos, por lo tanto, competencias coercitivas para impedir que la empresa lleve a cabo la decisión que considere necesaria. Insisto, es una cuestión de competencia estatal, la legislación laboral lo es. Es más, yo diría que en este momento tampoco el Gobierno central tiene competencias coercitivas en esta cuestión. Ni las tiene la comunidad autónoma, ni las tiene el Gobierno central. En tercer lugar, me parece relevante, es evidente que si el periodo de consultas terminara sin acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, el expediente podría judicializarse. Y en ese caso correspondería a los tribunales, no al Gobierno, valorar la demanda que pudiera presentarse y dictar la sentencia correspondiente. Yo también por tener claro este dibujo del marco en el que estamos, ¿no? En ese sentido, el Gobierno de Navarra lo que sí hace con los expedientes es verificar formalmente que la documentación presentada es la que dice la ley que tiene que presentarse, ¿no? Esta valoración, lógicamente, se ha hecho y, como todo el mundo podía esperar o era razonable pensar, pues formalmente los documentos que la empresa presenta son los documentos que la ley dice que tiene que presentar. Pero esto entiendo que no es una sorpresa para nadie, para ninguno de ustedes. También es importante indicar, en cualquier caso, que nosotros sí tenemos otra cuestión, que ya lo hemos hecho, lógicamente, que es dar traslado a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la documentación especificada, y la Inspección de Trabajo sí que debe emitir un informe que es preceptivo. Ese informe se emitirá en el improrrogable plazo de 15 días desde la notificación a la autoridad laboral de la finalización del periodo de consultas. Es decir, cuando termine el periodo de consultas, la Inspección de Trabajo tendrá 15 días para emitir un informe, ¿eh? El artículo 11 del reglamento pues regula de qué cuestiones tiene que hablar este informe, en qué cuestiones interviene, y yo, si luego en el turno de réplica ustedes tienen interés en que yo les lea este artículo, pues se lo leo, ¿eh? Bien, entonces este es el contexto en el que estamos trabajando. Es decir, lo que podemos es señalar como resumen es que no podemos obligar a la empresa a cambiar de opinión, sino que lo que está en nuestras manos, actuando dentro del marco legal vigente, como no se puede esperar otra cosa, lógicamente, de un Gobierno, es tratar de convencer a la empresa para que cambie de opinión. Ese es el ámbito de trabajo en el que el Gobierno de Navarra tiene que operar y es el ámbito de trabajo en el que estamos operando desde el primer minuto. También me parece interesante hacer una breve referencia al principio al concepto de deslocalización que la portavoz de E.H. Bildu sí que cita en su presentación, ¿no?, en su petición de comparecencia. Bueno, yo creo que este es un tema. Además, recientemente, el 24 de junio, tuvimos ocasión en Gobierno de adoptar un acuerdo sobre una proposición de ley, justamente presentada por E.H. Bildu sobre esta materia, en la que trasladamos la posición favorable a que se debatiera esta proposición. Eso sí, lo que hicimos fue algunos matices y en el informe que adjuntábamos al acuerdo positivo hicimos algunos matices, entendiendo que la deslocalización es un tema, un debate necesario, bueno, debe tenerse, yo creo que sí, pero sí que es verdad también que debe contemplarse dentro del marco europeo y del contexto en el que estamos, ¿no? Es más, había en la proposición, recuerdo, un artículo desde mi punto de vista muy interesante que era el de mantener un observatorio permanente sobre cómo se está regulando esta cuestión en Europa, en otros ámbitos, etcétera, etcétera, que a mí me parece oportuno. Entonces, yo creo que ese es un debate procedente, bueno, necesario, pero que tendremos que hacer también pues, con toda la profundidad y con todo... bueno, pues con todo el flujo de ideas que, que los distintos grupos de este hemiciclo pues, puedan aportar en ese debate y en ese momento, ¿no? A partir de aquí, y situado este marco que yo creo que es importante, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues evidentemente, cuando de lo que se trata es de convencer, hemos hablado con todos los agentes que intervienen en el procedimiento. Estamos hablando con el comité de empresa, para conocer su visión y también para darles feedback e información de lo que nosotros podamos conocer o podamos tener. Este mismo lunes tuvimos la última reunión con ellos. Hemos estado hablando también con el alcalde de Aoiz, la presidenta del Gobierno, yo mismo también en una reunión. Somos conscientes de las principales magnitudes de la subcomarca de Aoiz, tanto en población como en términos también de tasa de actividad, de empleo, etcétera. No me voy a detener ahí. Somos conscientes de los datos de la subcomarca. Sí que con decirles que con el alcalde sí que convinimos y sí que quedamos en ir haciendo una tarea, que además hacerla en conjunto las dos partes, que es analizar de primera mano la información sobre el polígono, las parcelas, los edificios que hay allí y ver si podemos trabajar en hacer actuaciones que puedan ayudarnos a poner más en valor el polígono o hacer alguna cuestión o alguna indicación. Entonces, en eso estamos trabajando las dos administraciones en este momento. Hemos hablado también desde el primer momento con el Gobierno de Madrid, compartiendo en todo momento el análisis de la situación y valorando cómo poder abordar la cuestión, es decir, cómo tratar de convencer a la empresa, en definitiva, siguiendo la lógica que les decía, cómo tratar de convencer a la empresa para que cambie su decisión.